Hoy vamos a preparar helado de melón con tan solo 3 ingredientes. Para esta preparación, el protagonista de hoy, un melón, lo vamos a partir por la mitad. Esta la reservamos para más adelante. A este pedazo le vamos a quitar la cáscara y la semilla. Luego lo vamos a cortar en cuadros pequeños. Seguido a esto, lo llevamos al vaso de la licuadora y lo llevamos a procesar. Cuando ya lo tengamos triturado, lo pasamos por un colador. Este lo reservamos para más adelante. En un recipiente agregamos 200 gramos de crema de leche bien fría. Con una batidora o un globito de mano, esta la batimos hasta que tenga esta consistencia. Cuando ya la tengamos así, le agregamos 100 gramos de leche condensada. Y la vamos mezclando con movimientos envolventes. Ahora vamos a ir agregando el melón de a poquitos. Seguimos mezclando hasta integrarlo todo. Después de tener todo listo, pasamos la mezcla a un recipiente. Después le ponemos papel transparente por encima. Seguido a esto, lo llevamos al congelador por un tiempo de 4 a 5 horas. Pasado el tiempo, este es el resultado. Este postre lo voy a estar sirviendo en la mitad del melón que guardamos. Y solo nos queda disfrutar de esta delicia. Ya sabes, si te gustó este video, dale me gusta, comenta, comparte este video para que así esta receta llegue a más personas. De esta manera me despido de ustedes deseándoles un bello día. Nos vemos en un próximo video.